Muy bien. Estaba viendo los trabajos que hizo Daniel acá, que estuvo resolviendo. También ya están practicando el tema de simplificación. Estuvieron practicando con Daniel, con el asesor. Sí. Mauricio, Dana, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Se entienden los temas? Hola, profe, ¿cómo está? Bien. ¿Y se entienden los temas? Sí, ¿Cómo van las vamos a prácticas? continuar. ¿Qué es lo que más cuesta, Mauricio? Hola, profe. Buenas tardes. Le hago una consulta. Yo ayer ingresé al cursado. ¿Cómo dice? Que ayer ingresé al cursado. Yo era alumno del año pasado y bueno, tuve unos problemas con los papeles y Nacho me dijo que ingrese nuevo por si no me llegan a salir bien los papeles, ya pueda ingresar de nuevo como este año. Bueno. Quería saber si he entrado como alumno libre, ¿no? Y usted Así. rinda los exámenes. Mira, el lunes rendimos la parte esta que se refiere a todo lo que es la segunda unidad de expresiones algebraicas. Sí, regla de Sí. Ruffini, teorema del resto, y si usted ya lo vio, bueno, refresco conocimiento. El fin de semana, Sí. tiene el fin de semana para hacerlo. Todos los casos de factoreo, lo que ¿Qué suma día dijo, profe? el lunes. Ah, El lunes a las 18. okay. Ah, bien, bien. Ya Sí. rindieron, ¿no? Ya tuvieron un parcial. Tuvimos parcial y recuperatorio de la primera unidad. Ah, Son la bien. parte numérica, conjuntos numéricos, Ah, naturales, bien. fraccionarios, racionales, reales, en el campo real, digamos, todo lo que tiene que ver con suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz, logaritmo, hasta ahí llegamos. Y tomamos el recuperatorio también de la misma unidad. El Ah, bien, lunes bien. sería el segundo parcial. ¿Sí? Bien, Bueno, perfecto. bienvenido, Me se tiene debe que ver agregar. entonces. A ver. Me tiene que ¿De agregar qué alguna del carrera listado. usted? Electromecánica. Electromecánica. Bien. Electromecánica. ¿Profe? Sí. ¿De qué va esta clase para repasar? Creo que... Sí, es clase de repaso, digamos que ustedes donde van a ver los ejercicios para, bueno, ejercitación, ¿sí? En general. ¿Ustedes quieren proponer algún ejercicio en particular? Y Dentro de la lista, digamos, es que que queda queda clara. aquí en los casos de factores comunes. Primer caso, segundo caso. Y... Bueno, factoreo. Lo que Sí. hace factoreo, ¿sí? Bueno, listo. ¿Algún otro que tenga algún ejercicio? Se le apagó el micrófono, profe. A ver, ahí estamos. Sí, les decía, bueno, ¿algún otro? Todo lo que es factor común, sí, me dice ahí las siguientes expresiones, sacando factor, combinando los distintos casos. Podemos hacer por ejemplo, los ejercicios de la guía, uno de cada punto, cada actividad. Sí, lo podemos hacer los ejercicios uno de cada punto también, para empezar por los más práctico y fácil, ¿cierto? Bueno, ahí hay dos propuestas. Gómez habló. ¿Algún otro que tenga alguna otra inquietud?
Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas Soy tardes. Virginia, es mi primera clase porque hace unos días nomás me inscribí y tuve problemas con los enlaces, el campus, el aula virtual, no me pude conectar a la anterior clase, así que es mi primera clase. Sí, Así que no ajá. tengo idea de lo que están haciendo, pero hay en el aula virtual vi algunas grabaciones que tiene, así, Ah, muy bien. recién pasé la primera Bueno. clase con lo que quedó grabada. Ah, bueno, está bien eso. Por lo menos terminé de ver una clase, así que en eso Ajá. estoy al día, después yo creo que ya lo voy a ir viendo. Lo que me preocupa es el tema de los parciales, no sé cuándo lo van a dar o voy a, como no estuve, no sé si voy a dar un examen o un parcial final. Recién también me acabo de conectar, así que no, me gustaría que me explique un poco el tema de los parciales. ¿Cómo es el nombre y apellido suyo? Prime, dice. Virginia Valeriano Mendoza. No debo estar capaz, recién me anoté hace 4 días, por ahí más o menos. ¿De dónde es usted? Yo soy de Perdón. Bolivia, pero estoy acá hace unos años. Bien. ¿Y por qué se inscribe hasta ahora y no se enteró o se decidió tarde? Por el Digo. tema de los papeles, más que nada, porque yo Ajá. estudio en Bolivia, tengo una carrera de contabilidad en Bolivia y me casé Sí. con un argentino para la suerte que tengo y vine acá y como que el título no tiene mucho valor de contabilidad, porque yo me presenté a algunas empresas privadas como que dan Sí. preferencia a los chicos que salen de acá. Entonces veo que no Ah. tengo oportunidad y decidí estudiar una carrera, fui a la UNLAR. Y es un tema con la Ajá. UNLAR porque es mucho papeleo y eso tiene mucho costo. Sí. Y pensé que la UTN se pagaba, pero después me enteré que hay carreras que son que no se pagan, no se abonan. Sí, Entonces, claro. yo creo que yo pienso que tengo una oportunidad, ¿no? Porque creo que puedo poder, por eso, más que nada. Bueno, bienvenida entonces, Virginia. Sí. ¿Usted tiene conocimientos de todo lo que es, digamos, la parte numérica, Sí, matemáticos? profe, sí, porque hoy por lo menos estuve viendo la primera clase o bueno, los primeros ejercicios que hizo. No tuve Sí. problema, ¿no? No, no tuve Bien. problema porque aparte ¿Me tengo hermanos acá entendió? en el colegio. Sí, no, en la primera clase al menos no me perdí en nada, así que estoy al tanto Bien. de eso. Lo de ahí, más Bueno. adelante puede ser que tengan un poquito de problema, pero yo creo que practicando ya voy a estar al tanto. Bueno, yo le sugeriría que siga bien la clase de hoy, entonces vamos a hacer a lo que propone ahí una compañera, los primeros ejercicios de la guía. Ese le va a servir mucho apoyo para empezar y el lunes tomamos el parcial, por lo menos para ver hasta dónde se acerca usted con los conocimientos para rendir hasta el lunes. Claro. Digamos, dedicando el fin de semana, ¿sí? Esto El tiene tema que de ver todo, sí. el parcial de lunes entra todo lo que se vio, La todo o solo unidad, algo. toda la unidad número 2. La unidad 2, bueno, Expresiones. Expresiones algebraicas. unidad 2, bueno. Bueno, Me voy a tomar todo el fin de semana para practicar eso, a ver si llego preparada, ¿no? Para estudios. muy bien, muy bien. ¿Algún otro que tenga una inquietud también? Y me gusta esto porque ya estoy sabiendo cuál es el contexto, más o menos, para saber empezar la clase. Bien. El lunes rendimos, ¿sí? ¿Qué es lo que más costó? ¿Qué lo quiere que hagamos más hincapié? ¿Algún ejercicio en particular que se les ocurra? Sobre la marcha lo vamos viendo y me van preguntando, ¿sí? Bueno, suma, resta, multiplicación y división de polinomio. Yo decía una cosa en cuanto a esto. Una división es lo más completo, ¿sí? La división es lo más completo cuando hacemos una división de un polinomio para llegar
a un resultado. ¿Sí? Hacemos una división, planteamos una división y ya sabemos cuál es el procedimiento, el paso a paso que tenemos que ir siguiendo para ir encontrando ese cociente, ¿sí? Que al final, como es la prueba de la división, el cociente multiplicado por el divisor y sumado al resto me tiene que dar el dividendo. ¿Sí? Para hacer un repasito ahí, que vayan entendiendo los compañeros que se están integrando, para Miguel y Virginia, vamos a ver esto que tiene que ver con suma, resta, multiplicación y división de polinomio. Básicamente no vamos a dar lo que es una suma, una resta, una multiplicación, dije yo. ¿Por qué? Porque la división integra todos estos pasos. ¿Sí? Porque si yo hago en forma sencilla y simple 7 dividido en 2, es de 3, porque 3 por 2 es 6, y al 7, 3 por 2 son 6, hacemos la resta, 7 menos 6, 1, y eso es el resto. ¿Sí? Algo sencillo y simple como eso, que tenemos en el pizarrón, que es una división. Esto es el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. ¿Sí? Si yo multiplico el cociente, que es 3, que esto tenemos que buscar nosotros, el resultado, en la división el resultado es el cociente. ¿Sí? Sería el valor 3. Ese cociente, si yo lo multiplico por el divisor, que es 2, ¿sí? Y a todo esto le sumo el resto, que es 1, me tiene que dar por resultado el dividendo. Esto es lo que acabo de decir. ¿Sí? En una división común, fácil, que tiene un resto, decimos esto. ¿Sí? Entonces, sí, 3 por 2 son 6, más 1, 7. Perfecto. Entonces, esa división está bien hecha. Porque la prueba da correcto. Es correcto. ¿Sí? Y si vamos a planta de división, acá tenemos en las tablas, tenemos A, B, C, D, E y F. Ustedes fíjense en la guía, si todavía no la tienen, para Miguel y Valentina, pásenle, ahí estás, si las han entregado al grupo, cuando están integradas en el grupo de WhatsApp, en ese grupo está pegada la guía esta que tengo en mano. ¿Sí? Si no, alguien que la vuelva a pasar al grupo y le integra a los dos chicos, no sé quién es el anfitrión del grupo, pero puede integrar. Arreglense, ¿sí? ¿O qué datos necesitarían para ingresar? Yo creo que eso ya lo tiene que haber hecho Nacho. No, sí, ya estamos en el grupo. Pero sí, como entramos tarde al grupo, no tenemos algunos apuntes que haya pasado por el grupo. Pero está en el aula virtual, eso es bueno. Está en el aula virtual, perfecto. Ahora digo yo, vamos al ejercicio 9B. Por ejemplo, 9B, para no repetir los números 1 que están en la guía, porque los 1 ya lo hicimos, ya los tienen ahí. X a la cuarta menos 2X al cubo. Menos 2x al cubo, menos 2x cuadrado, ¿sí? Menos 3, para dividir en x cuadrado menos 2x, más 1, ¿sí? Ese es mi ejercicio, tengo el x a la cuarta, al cubo, al cuadrado, me falta el término en x. ¿Por qué? Porque tengo que completarlo al dividendo. Y lo completamos. Hay que agregar más 0x. Correcto. Lo completamos. Primer paso. Una vez que yo lo completo, digo, bueno, tengo que dividir 4x a la cuarta y me concentro en el primero que yo tengo. Que lo tengo completo también, lo que no le dije al divisor también tiene que estar completo.
Entonces, x a la cuarta para dividir en x cuadrado. Yo digo acá, a x a la cuarta para dividir en x cuadrado. ¿Sí? Esto es igual a esto. X a la cuarta dividido en x cuadrado. Me concentro en el primer factor. Y yo digo, ¿cuánto da esto por resultado? Bueno, tachamos esto, acá quedan dos, y esto da x cuadrado. Y eso va a ser mi primer... ¿Sí? Va a ser mi primer factor del cociente que estoy tomando como resultado. Obviamente te da x a la cuarta, y está hecho a propósito para que se cancele este primer término. Próximo término. En x al cubo. Aplico regla a los signos. Más por menos menos. Menos 2x al cubo. ¿Sí? Tercer término. Más. X cuadrado. Trazo mi línea de fracción. ¿Qué hicimos acá esto, ¿eh? Ya tenemos esto. ¿Qué se hace con esto? Se hace 7 menos 6, 1. Entonces tengo que hacer esto menos esto. Resto el polinomio. Al restarlo, es como cambiarle del signo al segundo. Por eso que cambiamos el signo acá con color rojo. Y yo digo, x a la cuarta menos x a la cuarta, esto se fue. ¿Sí? Menos 2x al cubo más 2x al cubo. Se cancela. Se fue. Menos 2 menos 1. ¿Sí? Bajamos el 0x menos 3. ¿Cómo es 0x? Menos 3. Ahora, ¿de cuánto va a ser? A ver, díganme ustedes, ya que siguen el procedimiento y lo entienden y lo razonan. Porque esto se trata de lo mismo para buscar el segundo factor. ¿Cuánto va a ser el resultado? ¿Qué pongo acá en el cociente? Podría ser menos 3. O sea, tengo que hacer menos 3x cuadrado sobre x cuadrado. ¿Qué da por resultado eso? Como dice el compañero, da... menos 3, porque esto se canceló. El resultado es menos 3. Seguimos el orden. Menos 3x cuadrado. Menos por menos más. Aplique la regla de los signos, no se van a equivocar. 6x menos. Menos 3. Esto se fue porque esto se cambió el signo acá arriba a más, esto a menos y esto a más. ¿Sí? ¿Y cuánto dio de resultado? Menos 3x más. Esto se fue. Esto me dio menos. 6x. Menos 6x. Menos 3 más 3. 0. O sea que esto sería el... el resto. De eso se trata la división. Por eso no se puede mucho sumas y restas, porque acá estamos haciendo un producto. ¿Sí? Estamos multiplicando y acá estamos restando. Cuando hacemos esto menos esto, estamos restando. Y acá estamos multiplicando. O sea que la división integra esa. Profe, el menos 3 y el más 3 se cancelan, ¿verdad? ¿También? Sí. Sí. Ah, ya. Se simplificó ahí. ¿Sí? Eso es una división. Y las divisiones, cuando son de la x, es de la forma x más menos a, como tenemos acá, algunos cuantos ejercicios. Ahí se aplica Ruffini. Se hace aplicando Ruffini. ¿Sí? Vamos a ir sacando fotitos para pasarles, así que vamos. El grupo.
Bien. ¿Alguna pregunta, dudas que tengan, chicos? Lo hacen. Preguntas, ¿sí? Bueno, ¿cómo haríamos la prueba de esto? Aunque no lo hicimos. Tengo que hacer esto por esto y sumar el resto y me tiene que dar el dividendo que tenemos arriba. ¿Sí? Si ustedes hacen la prueba del producto de esto por esto y le suman menos 6x, le tiene que dar el dividendo. ¿Quieren hacerlo? Bueno. Trabajen. Háganlo una vez y da eso. Hagan el producto extra y súmele en el resto. ¿Salió? Sí, producto y suma. Si no salió, ahí lo pueden ver a la derecha, lo dice acá. ¿Sí? La prueba y dio correcto. Sí, ahí los paso. Bueno, esto es sencillo, ¿sí? Se trata de aprender a dividir. Y muy sencillo. Ruffini también es sencillo. Práctico. Es para divisores, acá, divisores que de la forma X más menos A, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio F. X más 2 es X más 2. Acá tiene X más 2. Es un divisor de la forma X más 2. ¿Sí? Y acá el polinomio que tiene acá para dividir el Ruffini, que no va a dar el mismo resultado, obviamente. ¿Sí? Tiene un polinomio. El F. Sería el F, 10F, el 10F. Hay que completarlo, el polinomio siempre. Acuérdense. 2X a la cuarta. Ya lo vamos completando. A ver. 2X a la cuarta. Tenemos el término de X al cubo, sí. Menos 2X al cubo. El término de X cuadrado. Sí, más 3x cuadrado. El término en x no lo tiene, más 0x. Y el término independiente es más 10. Para dividir en x más 2. Eso es Ruffini, cuando es de la forma x más menos a.
puede ser positivo o negativo. Ese A es una constante que ya vimos que puede ser también 2i, ¿se acuerdan? Sacamos los coeficientes, que es 2, menos 2, los bajamos. 0 y 10, ¿ves? Lo bajamos, los coeficientes. Y acá ponemos el valor de A cambiado de signo. Si es más 2, acá quedó con menos 2. Y seguimos la regla de Ruffini. Ruffini dice, bajen 2, 2 por 2 es 4. Respetando la regla de los signos, la multiplicación. Menos 6 por 2 es 12. Y 3 son 15. 15 por 2 son 30, negativo. Menos 30. ¿Está bien copiado eso? Es 2 menos 2 más 3. Es 2 menos 2 más 3. ¿Ustedes saben cuál es el ejercicio? No, profe, ¿en qué página es? A ver, todos lo tienen a la guía en mano. Yo tengo la página 40. La página 40, estoy en el 10F. ¿Sí? 3 por 2 son 6 y acá son 6, son 3 por 2 son 6, son 60. Más 10, 70. Esto último que tenemos acá, puedo poner en punto, así tiene el punto, que lo recuadro a la derecha. Esto es el resto. ¿Sí? ¿El número de actividad dijo qué, profe? El 10F. Ese es el B, ¿sí? Es página 38. Página 38. Bueno, ese es el resto. Y de esta forma se trabaja. Ahora, esto, 2 menos 6, 15 y menos 30, son los coeficientes que yo tengo acá en el cociente como resultado. 2 menos 6, 15. Profe, sí. Nosotros en el apunte nos sale esa actividad. No sale. Bueno, no. Nosotros tenemos la A, la B, la D y la E. Tenemos esas cuatro nomás. A, B, D y E. Bien. Ah, no salen los dos últimos. Bueno, ahora no. Mira, más con razón. ¿Cómo no lo puse por el parcial? Bueno, ahí va entonces. Hágalo. O si no, ya le paso la foto. ¿Sí? Resuelvan. Ruffini con resto 70. Ahora, esto decía que son los coeficientes del cociente. Son los coeficientes del cociente, pero reducido a un grado menor. Si yo tengo x a la cuarta, voy a tener 2x al cubo. ¿Sí? Después menos 6x. 6 cuadrado más 15x menos 30. Esto sería el cociente o el resultado. ¿Sí? Esto, cociente o resultado. Por Ruffini, con resto 70. ¿Sí? Yo en el parcial le voy a poner resuelvo por Ruffini, voy a decir resuelvo la forma tradicional. O verifique por Ruffini. ¿Qué dice el teorema del resto? El teorema del resto dice que, bueno, es darle a este polinomio el valor de A cambiado de signo, y eso nos tiene que dar el valor del resto que yo tengo ahí. Por ejemplo, este polinomio, si yo le doy el valor de A cambiado de signo, sería yo le tengo que dar el valor este, menos 2 a X. Y si yo le doy el valor de menos 2 a x, ¿qué me va a quedar? Acá digo el teorema del resto. Del resto. ¿Sí? Aplicando el teorema del resto, yo digo 2 por x, pero ese valor de x es menos 2, elevado a la cuarta. Primer término. ¿Sí?
Menos 2 elevado a la 4. Menos, sigamos el procedimiento, 2 por menos 2 elevado al cubo. Más 3 por menos 2 al cuadrado. Más 0 por menos 2 va a dar 0. ¿Sí? Más 10. Igual. Eso me tiene que dar un valor que es ¿cuánto? ¿70? Porque 70 es el resto que yo tengo. ¿Sí? Y con esto más o menos ya estamos sacando en claro que van a entrar Rufín y el resto va a entrar y división también. A trabajar en esto, a entenderle a esto que era regla de Rufín y que es importante. Resuelvan esto y vean si da 70. Esto es calculadora acá, ¿eh? Pueden usarla. Sí, sí da 70 y tuve que comprobar. Bien. ¿Cómo va Miguel y Mendoza? Miguel Sayavedra. Bien, bien, profe, bien, bien, profe. Bien. Ahí le estoy siguiendo. Muy bien. ¿Cualquier pregunta? La hace, no hay problema. Ahí paso a la comisión, la foto, así la vayan siguiendo. Sí, da 70, profe. Bien. Comprobamos la 70. Este va el resto. ¿Sí? Hasta ahí hemos aprendido eso. Y de ahí venimos con todo lo que es importante, ¿sabes? El factor común, todo lo que me gusta extraer el factor común. A los casos. ¿Sí? Factor común por grupos. Vamos. Entramos en todo esto que factor común. ¿Cómo analizamos el factor común? Por ejemplo, está con respuesta con todo el ejercicio 14. El 14. ¿Sí? Tenemos ABC, tenemos 3 ejercicios ahí. Por ejemplo, lo más 4 tercios, me dice 4 tercios de M al cuadrado menos 8 novenos de M al cubo en un grado menor más 16 quince avo. 16 quinceavo de M a la séptima elevado a la 7 menos 2 tercios de M a la quinta. Bien, vemos cuáles son comunes. Porque decimos cuáles son comunes. Y bueno, es común la M, la M, la M, la M. La M está en todos lados. Numerador. Analizamos los números. ¿Sí? Vamos por el numerador. 4, 8, 16 y 2. El mínimo, el valor mínimo es 2. El 2. Podemos sacar este 2 afuera. ¿Sí? El valor mínimo es 2. Para el numerador. ¿Y para el denominador cuál es el mínimo? Y el 3. El 3. ¿Y el mínimo exponente de M? De las M, el 2. Es al cuadrado. O sea que esto va a salir afuera. ¿Sí? Eso es factor común, porque es común a todos los términos. Ahora, para que me dé este primer término, ¿qué tengo que poner acá? ¿Sí? 2. ¿Por cuánto tengo que multiplicar para que me dé 4? Por 2. 2 por 2 es 4. Y al 3 por 1. Por lo tanto, acá el denominador no se lo pone, se lo pone indicado con 2. Y m cuadrado lo tengo afuera, por lo tanto,
ya lo tengo afuera. Menos, a ver si ustedes me van diciendo. 4 tercios. Ahí está. 4 tercios, bien. M. DM, perfecto, muy bien, para que me dé M cubo. Más. 8 quintos. 8 quinto. DM. Y hay que poner M de 5. 5, porque más 2 son 7. Porque se suman, ¿no? El producto. Menos. Y ya está el 2 tercios, así que había que poner M3, M al cubo. Y tengo que poner M al cubo. Ahora si me dicen, bueno, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. 2 tercios de M, esto es el F, y me dicen el 15, yo le voy a indicar cuánto va a sacar de factor común. 2 quintos, por eso me dice usted va a tener 2 quintos afuera de M, más 1 tercio de M cuadrado. Sí. Menos 4 tercios de M al cubo. Y le imponen factor común. Saque 2 quintos de M afuera. Y dice usted, saque 2 quintos de M afuera. 2 quintos de M. Y dígame qué le va a quedar adentro. Y le ponen los puntos suspensivos ahí. ¿Sí? Entonces, el primer término, ¿cuánto da? Ahora ya tenemos que hacer pensar un poquito más. La propuesta esta, de este ejercicio, que tengo que poner 3 factores acá adentro. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esos 3 factores? El primero sería 1. Correcto, porque 2 quintos de M está afuera, por lo tanto, esto va a ser 1. Más. Y acá tengo que buscar 2 quintos que multiplicado por 1 tercio, por un número X, que no sabemos cuánto tengo que poner acá. ¿Sí? A este 2 quintos tengo que multiplicar por un número acá, que me dé 1 tercio. O sea, esta es la situación. 2 quintos tengo que multiplicar por un número X, que me dé por resultado 1 tercio. ¿Sí? Como el 2 quinto está multiplicando acá, para saber ese número X que yo ando buscando, acá va a pasar dividiendo. Lo dividimos. 5 sextos. ¿Sí? Son 5 sextos. Acá son 5 sextos. ¿Y cuántas M? Una sola. Porque tengo 2. A ver, menos. ¿Cuánto? Se trata de una división. Ya, una vez que hemos descubierto esto, se trata de una división. ¿Y cuánto la, la división es? 10 tercios. 2 quintos menos 4 tercios. ¿Da 10 tercios? Bueno, sí. Voy a confiar ahí en la compañera. ¿Está bien lo que dice la compañera entonces? Menos 10 tercios, sí, está correcto. Bueno, ya vamos entendiendo mejor. Sí. ¿Sí? Factor común se tiene que dar, no se nos da esa situación. ¿Sí? Factor común por grupos. Por grupo, o sea que tenemos que agrupar. Cuando decimos por grupo, vamos a empezar a agrupar de 2 en 2, de 3 en 3. ¿Sí? Empezamos con cuatro términos.
Los reducimos a dos términos, después los reducimos a un solo término. Ahí dice la compañera, empecemos por los primeros, profe. Bueno, vamos a hacer primero que tiene 3b más 3a. Le decimos 3b más 3a. ¿Sí? Más x por b. Más x por a. Ese es el polinomio. Son cuatro términos. Ahí tengo cuatro términos. Y tengo que empezar a agrupar. Y digo, bueno, agrupo las x con las x, las a con las a, y las b con las b, ¿cómo hago? Bueno, empecemos a probar, porque esto se trata de sumar este factor común por grupos. Tiene ese análisis que uno tiene que llegar a hacerlo, y por ahí hace un análisis y no llega. Bueno, por acá no es. Encarguemos por el otro lado. Agrupemos de otra forma. ¿Y por qué sabemos que por ahí no es? A eso vamos. ¿Sí? Por ejemplo, agrupo, ¿qué quieren agrupar? A ver, pregunto. ¿Qué se le ocurre a usted agrupar? ¿Qué me dice? La B con la B y la A con la A, dije. Perfecto, las B con las B y las A con las A. Hago dos arquitos para arriba para saber las A y las B. ¿Sí? Y entonces yo digo, muchas veces hacen el paso este previo. Digo, si agrupo el primero, bueno, el tercer término, bueno, digo 3B más X por B. Este agrupamiento sumado con el otro agrupamiento 3A más X por A. Lo pongo entre paréntesis. Una vez que yo hago la selección, saco B afuera de 3 más X más A afuera de 3 más X. Agrupé bien. Agrupé bien. Digo yo, ¿por qué? Porque me está figurando exactamente el mismo producto acá por este que es 3 más X, 3 más X. Y si yo tengo 3 más X en el primero y en el segundo, estos quedan 4 términos, tengo 2 términos, o sea que agrupé bien, puedo sacar el factor común 3 más X. ¿Y quién acompaña? B. B más A. Más. ¿Sí? ¿Ven lo que es factor común por grupo? Tiene que llegar a eso. A ver, trabajen con otro factor común por grupo. A ver cómo lo hacen ustedes. Y cómo lo pensarían y cómo lo resolverían. Le escribo uno acá, cualquiera resolver. Cualquiera, a ver. Vamos por el C. Cuatro x al cubo menos dos x cuadrado más seis x menos tres. Resuelvan eso. Cinco minutos, a ver si alguien lo hace. A ver cómo andan nuevos eso.
Ya lo hice, profe. Yo también, profe. Hola. A ver. No. ¿Se pudo? Sí, pero una campera, sí. Bueno, ¿cómo agruparme? ¿Se pudo reducir a un solo? A un solo término como factor. Que de eso se trata la. Cuando yo digo que quiero factorial, es eso, sí. A ver. Ya está, profe. ¿Cuánto dio? Me dio entre paréntesis 2x al cuadrado más 3. Ese es un paréntesis. Después el otro, 2x menos 1. Uh-huh. Y agrupé el 4x al cubo. Y el menos 2x al cuadrado, agrupé eso y después agrupé el 6x menos 3. Uh-huh. Bien, eso es correcto. ¿El resto lo puedo hacer también? Sí, a mí me dio lo mismo. Bien. Hay 9 chats. Por acá en el chat me ponen. A ver. Igual acá, XPM. Me dio igual, dice. Bien. Vamos a resolverlo en el pizarrón entonces. ¿Cómo agrupamos acá? Hacemos un análisis previo de números, como siempre. Y ahí el compañero, ¿cómo agrupó? Los dos primeros y los dos segundos. Los dos primeros, así. Sí, sí, así. Bien. ¿Por qué son divisibles por 3? Por ahí por los factores, hay que pensarlos por ahí, ¿sí? Que tengo 6 y 3 son divisibles en 3, y el 4 y el 2 son divisibles en 2. ¿Sí?
A pesar de que el 2 y el 6 son divisibles, pero siempre agrupan porque después nos queda el 4 con el 3. ¿Se entiende? Bien. Entonces, por ahí va más o menos de buscarle la, a estos factores comunes, buscarle por ahí. ¿Sí? De acá saco el 2 afuera. 2x al cuadrado, porque es el que tiene menor, y ya lo tomo como si fuera un factor común. Me olvido de esto. Si yo me olvido de esto, digo, eso es un factor común. ¿Qué es un factor común? El 2, que es mínimo. ¿Y cuál es el mínimo exponente? ¿El 3? El de 3 y el 2 es el 2. ¿Sí? Me olvido de esto y saco un factor común. Esto. Ahora tenemos que buscar un número multiplicado por el 2x a la 2 para que nos dé el resultado. Claro, por eso digo como un factor común, ¿ves? Entre dos números. Por eso que acá aparece el 2x. 2x menos 1. Menos 1. Más, entre estos dos, el 3. 3. ¿De quién? 2x menos 1. ¿Ven? La idea es eso, formar dos factores que tengan la misma forma. Este tiene la misma forma, este. Por lo tanto, lo puedo sacar factor común. 2x menos 1. Punto. Multiplicado. Ahora un solo término. 2x cuadrado más 3. Que es lo que acompaña, lo que multiplica al 2x menos 1. ¿Lo ven? Profe, entonces tenemos que igualar el exponente para poder sacar un factor común, ¿verdad? O sea, como el 2. Igualar el exponente. O sea, tenemos que llegar a un exponente que sea posible sacar el factor común. Claro, claro. Ya, ahora sí. Esto es el mínimo entre los dos. X cuadrado y X cubo. El que tiene menor exponente es este. Salió afuera. Lo importante es agrupar lo mismo de los dos lados. Okay. Si yo hubiese agrupado 2X menos 2 y 2X menos 1, hay algo que estoy haciendo mal. Me tiene que dar el mismo agrupamiento acá y acá. Esto es lo que más cuesta dentro de todo. Son los factores por grupo a veces. Bueno, el 17, por ejemplo, dice ya pasamos a el 17A. Se trata de que 17x cuadrado más 10x más 25 igual. ¿Sí? Complicada, es punto A. Vamos a ver el punto E. P cuadrado sobre 4 menos PQ más Q cuadrado. ¿Sí? El 18. Expresar los cubos. X al cubo menos 12X cuadrado más 48X menos 64. ¿Sí? X al cubo
más 3 medios de x cuadrado menos 3 cuartos, esto es el d, esto es el c, menos 3 al cubo más 3 medios de x cuadrado más 3 cuartos de x, 3 cuartos de x más 1 octavo. Igual. ¿Sí? Resolución. ¿Cómo quedaría? El 17 y el 18. Tengo tres términos. Tengo tres términos. ¿Sí? Si tengo tres términos, puede ser un trinomio cuadrado perfecto, que es un caso. ¿Sí? O puede ser un factor común. Si un factor común, tengo un 1, un 10 y un 25. No puedo sacar factor común uno afuera. Y el 25 no tiene ninguna X que lo acompañe. Por lo tanto, al no ser un factor común, porque el 25 no acompaña ninguna X, caemos en un caso de un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, para que sea un trinomio cuadrado perfecto, dos de ellos tienen que ser cuadrados perfectos. ¿Sí? ¿Y cuáles son? Sería el primero y el último. Y el último primero sería... y el último. Entonces, de acá analizamos eso, justamente, chicos. Raíz de X al cuadrado y la raíz de 25. ¿Sí? Que esto sería 5, que es igual a raíz de 5 al cuadrado. 5 por 5 es 25. ¿Sí? Entonces, esos son los dos cuadrados perfectos. Que a dónde se va y se va. Se va y se va. ¿Y qué me queda por resultado? Ahí nos queda x más 5. Sí, me queda x más 5. ¿Cierto? Del primero me queda x y de acá me queda 5. ¿Sí? Ahora, ¿esto es el doble producto del primero por el segundo? Veamos. Encerramos con llave así. El doble producto del primero por el segundo. El primero es x, el segundo es 5. ¿Cuánto me da esto? Esto es igual a 10x. ¿Qué sería este segundo término que yo tengo acá? Por lo tanto, el resultado de esto, ¿qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? A x más 5. Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Qué sería el resultado? Este es el primero y este es el segundo. Resuelto ahí. ¿Sí? De la misma forma, ¿cómo quedaría este? A ver, quiero que lo digan ustedes. Profe, ¿en ese se puede distribuir la potencia entre P y 4? ¿Este cuadrado para 4 y el otro para P? O sea, sacarle raíz a eso y me quedaría P sobre 4. A ver, sacamos raíz a P cuadrado sobre 4. ¿Cuánto da eso? Eso da P sobre 2. ¿Está bien lo que dice el compañero ahí? Yo creo que sí, pero... Creo. O sea, sí, si le sacamos la raíz al P, sacamos raíz al P, se cancela al cuadrado y queda P. Y después al 2, raíz de 4 es 2. Bueno, esto es lo que encuentro, lo pone 2 al cuadrado.
Entonces esto claro, se va a poner con E. ¿Sí? Me da P sobre 2. Correcto, acá me da P sobre 2. El primero es P sobre 2. Respetamos el signo este para poner acá el medio. Menos. Menos. No sería Q, perdón, sería más Q. Más Q, dice el compañero. Más Q acá. Al cuadrado. ¿Sí? Siga la regla. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Y fíjese si caemos en esto. ¿Cuánto da el cuadrado del primero? De acá. P sobre 2, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero, P sobre 2, por el segundo. No, sí, era menos, profe. Me confundí. Y más el cuadrado del segundo, U al cuadrado. Por eso le digo que este signo lo decide este término. Ah, ok. ¿Lo han entendido el resto así? Espero que sí. Esto es cuadrado, trinomio cuadrado perfecto. Esto es cuatrinomio cubo perfecto porque tenemos cuatro términos. Acá tenemos que buscar dos cuadrados perfectos. Acá tenemos que buscar dos cubos perfectos. O sea, en lugar de poner raíz cuadrada, tenemos que poner raíz cúbica. Ahí cambió, ¿cierto? Vamos por el C acá. ¿En qué cambió? Buscamos el cubo. Yo tengo raíz cúbica en lugar de raíz cuadrada, me ponía ahí. Tengo dos raíces cúbicas. Hay que sacar la raíz cúbica del primero y del cuarto. ¿Y de? ¿De 64? Sí. ¿Cuánto es la raíz cúbica de x al cubo? Esto se fue con esto y esto me quedó igual a x. ¿Sí? ¿Y la raíz cúbica de 64? 4. Es 4. Porque 4 al cubo es 64. Entonces, esto me dice que es igual a x. Fíjense, tengo menos acá. X menos 4 al cubo. ¿Sí? O sea, si tengo 4 términos, 2 y 2 de ellos son cubos perfectos, quiere decir que es un cuatrinomio cubo perfecto. Ahora, estos dos términos, ¿cómo lo armo? Estos dos términos para saber si realmente es un cuatrinomio cubo perfecto. Perdón, yo trabajé con esto de cada vez. Estos dos, menos 12x al cuadrado y más 48x. Veamos. Este es el primero y este es el segundo. Este es el primero, que yo le llamo primero por la regla, y el segundo es este. ¿Sí? Era 2 por el cuadrado del primero, por el 3. Segundo y después más. ¿Era 2 o 3? No me acuerdo. 3, creo. Ah, 3. Porque acá es 2. Acá es 2. Doble producto del primero por el segundo. Si es trinomio, cuatrinomio cubo perfecto. Es 3. El triple producto, 3, del cuadrado del primero por el segundo, que sería 12x menos 4. Claro. Menos 4. Entonces esto me da los menos 12x cuadrado, que sería este menos 12x cuadrado que tengo ahí. Ahora el más 48 es que es el triple producto del primero
por el cuadrado del segundo. Cuatro por cuatro son 16. Positivo porque es base negativa, exponente par. 4 por 4 dice, y 16 por 3, 48. Ahí tengo los otros dos términos. ¿Sí? Y les queda para resolver este último. Ahora, ¿cómo lo resolverían ese último? ¿Cuánto da el resultado? Sería x más un medio al cubo. ¿Cuánto dice? X más un medio al cubo. X más un medio al cubo. Ajá. X, bien, porque es lo mismo de arriba, ¿no es cierto? X más un medio, 2 por 2, 4, más un medio al cubo. Ahora, este término lo puedo armar a partir de ahí, a esos dos términos. El triple producto del cuadrado del primero por el segundo lo verificó. Sí, lo verifiqué. Sí, lo verificó bien. Porque al hacer, por ejemplo, en el primero, al hacer 3 por un medio, da 3 sí. medios, y al tener la X se hace X cuadrado. Bien. Y del segundo lo mismo. Bien. Bueno, ya se está entendiendo mejor. Es un repaso general esto. ¿Sí? Y yo le digo, bueno, simplifica. Quiero decir que yo tengo que llegar a una mínima expresión, cuando yo digo simplificar, ¿sí? Y yo le digo, pongo x a la quinta menos 16x sobre x cuadrado menos 2x. Igual. ¿Cuál sería la mínima expresión que ustedes pueden llegar a partir de ahí? Trabájenlo. La consigna es simplificar, ¿sí? Tenemos que simplificar. Hacerla más chiquita, esa expresión. Más simple. De ahí viene la palabra simplificar. La mínima expresión. Así van a ser los ejercicios del parcial. Por ahí viene.
dividir, sufín y resto, simplificar, factorear las siguientes expresiones. Voy a dar las expresiones para que ustedes las factoreen. Muy bien, Chinore, que me mandó la foto, está correcto. 3 medios de x cuadrado, 3 cuartos de x. Bien, muy bien, Chinore. ¿Cómo sería simplificar eso? ¿Por dónde empezarían planteando la simplificación? Thank you.
Bueno, nadie tiene resultados. Yo estoy en duda, pero no sé qué caso aplicar. Ajá, así van a hacer los exámenes, ¿ves? Se quedó callado todo. No sé si estará bien. A ver, Chinori, ¿usted me pasó alguna foto? Porque... Sí, ahí le pasé recién, no sé si estará bien. Ah, a ver, ya veo. En uno taché porque ahí me confundí, estaba haciendo otro caso de factoreo y me di cuenta que, ajá, no era eso. Ajá. X menos 2 abajo y queda X menos 2 por X cuadrado más 4. Bien. Está correcto esto. A ver el resto. Apliqué el factor común, profe. Al principio estaba aplicando el caso número 5, creo que estaba aplicando, y me di cuenta que no me iba a dar, así que lo cambié. Ah, bien, bien. Lo cambio ahí. Que también tendría que haber dado, si usted lo hace por el, por, usted dice que estaba utilizando ¿cuál? ¿El sexto caso? No, quinto. ¿Pero el quinto caso qué es? ¿Diferencia al cuadrado? Por diferencia de cuadrado, me dice usted. Sí, profe. Bueno, usted lo hizo por diferencia de cuadrado. A ver, si mal no me... Bien, vamos a resolverlo entre todos entonces. Vamos a resolver. De esto se trata, de simplificar. ¿Sí? Ve cómo van a pensar ahora. A ver si hay algo en el chat. Hay 10. Veamos. X más 2 y ahí está. Ávalos lo sacó. Muy bien por Ávalos. Ese es el resultado. Vamos a ver ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer ante un ejercicio de eso? Y hacemos un análisis y decimos, bueno, los números, arriba, abajo, X, todos tienen X. X, o sea, puedo sacar afuera para tratar de simplificar esto, hacerlo más chiquito. Eso trata de simplificar. Si yo saco X afuera, arriba, factor común, y saco X afuera abajo, factor común, ahí voy a simplificar porque voy a poder eliminar esto con esto. Ahora, ¿qué me va a quedar en el primer término acá? Me da X a la quinta y me va a quedar X a la cuarta. Menos
16. ¿Y abajo qué me quedó? X. Menos 2. Menos 2. O sea, esta situación pasa a ser aquella. A ver. ¿Sí? Igual. Se simplificó la X, entonces me queda. ¿Y 16? ¿Qué es 16? Si yo tengo X a la cuarta. Yo lo puedo poner así. X a la cuarta menos 2 a la cuarta. Sobre X menos 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo utilizo el sexto caso? ¿Cuál va a ser la base acá? Y X menos 2. X menos 2. O X más 2. X menos 2, X más 2, depende de lo que dé. La reglita que tenemos que aplicar. Al ser una resta y par, o sea, es una suma. Ajá, bueno. Aunque también podría ser una resta también. Y sale que si es exponente par y es negativo, puede ser X más A o X menos A. Entonces, esto puede ser X más A o es esta situación. Es resta y es par. Es resta y es par. Señor Pipí nunca suma, siempre resta. Es esta situación de resta par. Es de resta par. O sea que puedo tomar como suma o como resta. Si yo tomo de como resta, fíjense. Si tomo como resta. Yo, acá me va a aparecer un X menos 2 que va a multiplicar a algo acá. Y acá, al tener X menos 2 en el denominador, X menos 2, ¿qué va a pasar con eso? Se va a simplificar. Se va a simplificar, porque acá estoy tomando la base X menos 2. Ahora, ¿qué es lo que multiplica acá? A eso tenemos que resolver. ¿Sí? ¿Qué es lo que multiplica ahí? Porque la base es X menos 2. Porque yo puedo tomar X menos A o X más. Ah, el valor numérico. Bueno, ¿qué tendré que hacer para saber cuánto es lo que multiplica acá, que tengo acá al lado? Y bueno, me tengo que venir a hacer Ruffini, que es lo más práctico, y lo podemos hacer de este lado. ¿Sí? Y decimos, bueno, aplicamos Ruffini. X a la cuarta. ¿Sí? Más 0 X. Y ahí hay que completarlo. ¿Eh? Que habría. Ah, ahí está. No, que le iba a decir que había que completarlo para hacer la de Ruffini. Sí. Menos 16. ¿Sí? ¿Y cuál era la base que habíamos elegido? 2 sería. Acá 2 positivos. Y bueno, bajamos. Perdón, acá no hacemos ningún. Nada de esto porque tendríamos que bajar el 1. 0, 0, 0. Y menos 16. Los coeficientes. Y ahora sí. Aplicamos Ruffini. Acá va a ser de 2, 2 por 2. 4 por 2. 8. 8. Ya se me va a acá. 8 por 2, 16. Y acá el resto es 0. Este polinomio es un grado menor que este. Si esto está a la cuarta, esto sería x al cubo más 2x al cuadrado más 4x. Eso es lo que va a aparecer acá, chicos. X al cubo
más 2x cuadrado más 4x más 8 igual. Entonces esto se fue y únicamente me queda esto, el numerador. ¿Sí? Me quedó esto al numerador. Ahora, ¿qué pasa? Tengo 1, 2, 3, 4 términos. ¿Puedo sacar un factor común o puedo hacer un factor común por grupos? Si yo agrupo esto que tiene 4 con 8, son múltiplos. Y acá saco x cuadrado. ¿Qué pasa si saco x cuadrado de este primer agrupamiento? Y bueno, yo puedo sacar x cuadrado y ¿cuánto me va a dar ahí? X cuadrado. Del primer agrupamiento entre estos dos. Me va a dar x. ¿Me van siguiendo o no? Sí. X más 2. Estoy sacando el primer agrupamiento, x al cubo más 2x cuadrado, y lo estoy haciendo por grupos. Saco x cuadrado afuera. Para juntar el x al cubo, multiplico por x. Más 2, para juntar el 2x cuadrado. Más, el segundo aquí es el factor común. Sería 4, y después hay que poner el x. X más 2. X más 2. X más 2. Entonces, sí, los dos agrupamientos, yo pude sacar X más 2 y X más 2. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a X más 2 como factor común de ¿quién? ¿Quién acompaña? X cuadrado más. Más 4. Chinori, ¿vio que si se puede ahí? Sí, pero es más largo, profe. Es más largo. Hacerlo así. Es más largo. Chinori lo hizo por diferencia de cuadrado. Acá sacó x a la cuarta al cuadrado. El exponente, sí, lo multiplique. Básicamente claro. Es lo mismo. Es lo que hizo acá. En esta situación, pongo con azul, x al cuadrado, menos 4 al cuadrado. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Él lo armó como diferencia de cuadrado. No sé si lo ven allá arriba, chicos. Subo un poco la cámara ahí, que no se ve bien. Ah, bien. Subamos la cámara. Ahí se ve. ¿Ve? Acá estamos en esta situación. A esta situación de x a la cuarta menos 16, Chino lo puso como diferencia de cuadrado. A menos b, a cuadrado menos b cuadrado. Esta es la forma a cuadrado menos b cuadrado. ¿Y cómo se resuelve ese a cuadrado menos b cuadrado? A menos b por... Por a más b. Por a más b. ¿Sí? Si ustedes lo siguen a eso, fíjense. ¿Quién es a para nosotros acá? ¿Quién es a? Y x cuadrado. X cuadrado. Entonces decimos, x cuadrado menos 4 por x cuadrado más 4. ¿Lo ven a eso? Sí. Bien. Ahora, fíjense, x cuadrado menos 4 es lo mismo que poner esto igual, no sé si vamos bien ahí, si toma bien la cámara. Esto lo toma como otra nueva diferencia de cuadrados. Y decimos, x cuadrado
menos 2 al cuadrado a esto por x cuadrado más 4. Entonces, esta es una nueva diferencia de cuadrado. X cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Igual. X menos 2 por X más 2. Y multiplicado por X cuadrado más 4. Y ahí al tener abajo, al tener el X menos 2, se cancela. Ahí al tener el X menos 2 abajo, con TX menos 2, con el TX menos 2 se fue. Y dio por resultado esto, que es igual a esto. Que no lo va a ver. Profe, fui usando Rufin y ya como que vi que el número, o sea, me salieron varios términos ya. Y ahí yo creí que se estaba agrandando en vez de hacerse más pequeña la expresión. Por eso, digamos, ya lo hice del otro modo. Pues, y bueno, fue yo mismo. Pensé que se estaba haciendo más grande en vez de hacerse más pequeña la expresión. ¿Pero lo has entendido? ¿Y Chino, me parece que a usted le falta un paso o no? ¿No simplificó o sí? No, no, sí, sí lo hice porque sí, me da el mismo resultado. Sí, sí, está bien, me da el mismo resultado. Yo le quería pedir si puede hacer el F del punto 22. Ahí tuve problemas porque ya son más letras. El F. El F. Ya lo hacemos. Ya voy a sacar una fotito y... A esto hay que tomarlo bien a todo. Y yo me voy más atrás. Para tomarlo bien al pizarrón, vamos a ver. Sí. Ahí está. A ver, ¿quién va planteando el F? Como dice ahí Chinori. Que lo ha hecho pensar más, dice el F. Sí. Lo vamos a poner en el pizarrón al F. ¿Cómo dice la F? F22F. A al cuadrado menos 2A por B más B al cuadrado menos X al cuadrado. Sobre 2A menos B, menos X. Está multiplicando el 2A. 2A menos B, menos X. Del numerador, yo, profe, ¿qué? Porque, bueno, ya está trayendo ya la expresión del trinomio cuadrado perfecto, si no me equivoco, sin contar el menos X al cuadrado. Menos el doble. Bien, buena deducción. Y bueno, y ahí por eso no sabía qué caso de factor iba a usar. Y hasta ahí. Profe, suba la cámara. Eso es el tercer caso. Sí, lo que dice ahí el compañero, perfecto. Ahí estamos cayendo en trinomio cuadrado perfecto sin contar el menos X. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? A ver. ¿Quién es el que dijo eso? ¿Chinori? Sí, profe. Bien, a ver. Entonces, ahí está, esa es la situación. Esa es la situación. Perfecto. Sí, arriba tendría que quedar. ¿Dice bien claro el compañero? Sí, Juan Manuel, ¿quiere decir algo? Y que si hacemos lo del trinomio, tendría que quedar A... menos B entre paréntesis al cuadrado y ahí nos queda la X que nos queda menos X al cuadrado.
Claro. Y de ahí aplicamos entonces, otro caso. Esto es A menos B al cuadrado menos X al cuadrado. Sobre, esto queda tal cual está, A menos B menos X. Esa sería la nueva situación de una vez que achicamos esto, A menos B al cuadrado. Esto es A menos B al cuadrado. ¿Y ahora? Podríamos hacer como en el caso anterior para simplificar, porque acá, bueno, acá en la guía sale el resultado y se podría simplificar. Y lo expresamos como hicimos en el paso en el ejercicio anterior. Bien, esto como una diferencia de cuadrado. Lo tratamos como diferencia de cuadrado. O sea, acá el costadito lo pongo con rojo. Esto lo tratamos como una diferencia de cuadrado. ¿Sí? De la forma A menos B A cuadrado menos B cuadrado. ¿Quién va a ser A? Yo dije que se resuelve como A menos B por A más B. ¿Sí? Y A sería A menos B, sería todo A. A sería A menos B, todo A. Muy bien. Esto sería todo A. Sería todo A. Entonces va a ser A menos B menos X. Menos X y después entre paréntesis por A menos B más X. Menos B más X. Sobre 2 por A menos B. Y ahí se simplifica. Ahí se simplifica. Y queda A menos B más X arriba y abajo queda 2. A menos B más X. Sobre 2. ¿Profe, puede correr un poquito la cámara a la derecha? ¿Sí? Ahí voy a pasar una información que paso un vice de mi. Para que tengan cuidado, porque está circulando eso y le pase un. Porque están hackeando los teléfonos, dice. Profe, ¿por qué queda la. ¿Por qué se pone positiva la X de arriba? ¿Por qué cambió el listón? Pone positiva porque es A menos B por A más B. La resolución de esta diferencia del cuadrado. Este es A menos B. Por A más B. A ver si con rojo le pongo arriba. A es esto. ¿Sí? Menos B que es X. Sería esto que está acá, ahí. Por A, que sería esto, más B. Entonces se le aclaró ahí.
Sí, gracias. A menos b por a más b es lo que tenemos acá, es una diferencia de cuadrado. Este a menos b se fue acá con esto. Pero este a más b, donde a vale esto, ¿ves? Más b, b es x. Profe, yo tengo una duda ahí. Sí. Al menos x que está fuera del paréntesis, al menos x al cuadrado. Sí. ¿Es como que lo integramos dentro del paréntesis? Es como que lo integramos. O sea, junto con a menos b. Claro, lo integramos. Ah, claro, ahora sí tiene sentido. Haga de cuenta que esto es un solo número. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Que esto es un solo número. Que esto es A. Que esto es A. A menos B, que llámenle A. A al cuadrado menos B al cuadrado. Se lo toma como diferencia de cuadrado. A al cuadrado menos B, que sería X al cuadrado. ¿Sí? Pero A es esto. Este núcleo que está acá. Esto es A. Menos B. Menos X. Por A. Por A, que sería A menos B de vuelta. Más X. Más X. Se lo integra después al cuadrado del binomio. Pero al binomio se lo toma esto como una sola unidad. Ahí es donde confunde el ejercicio ese. Y profe, ¿no se podría expresar también el binomio por un lado y dejar x al cuadrado y restarlo con la x del denominador? ¿O no, como lo hizo? Ah, listo. No, porque si no lo hace a todos estos tres términos, lo hace uno acá, no se puede. Es lo que está haciendo arriba. Dice usted, volverle esto a lo anterior. ¿Sí? Volver de nuevo lo que tenemos arriba. Creo que es el planteamiento. Bueno, chicos, lo voy a dejar un ratito antes. Me van a disculpar, pero bueno, yo creo que hemos repasado bastante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Por mi parte, no. Bueno. ¿Puede ser diferencia de cuadrado teniendo raíz? A ver, ¿quién tiene algún ejercicio? Sí, justo estaba practicando y no sabía si estaba bien o no. Diferencia de cuadrado. Suma, efectuar, cuatrinomio. Diferencia de cuadrado. Un ejercicio que está en la guía, en mi guía, ¿no? Sí. Es el ejercicio 1B. Pero de diferencia de cuadrado no está en el 1B. No, es para valor numérico. Ah, 1B. Ah, es que hay que poner raíz, raíz ahí. Sí. El 1B. Bueno, hay que reemplazar el X, el Y y el Z por raíz, raíz, raíz. Sí, reemplaza por lo que dice ahí abajo. ¿Sí? ¿Ese ejercicio de usted? Sí, ese. A ver. Bien. El 1B. X que multiplica
a x menos z sobre x, x más y por x menos y. Es una diferencia de cuadrado, fíjense. X más y por x menos y. ¿Sí? Para x que vale, para x que vale raíz de 5, para y que vale raíz de 2, y para z que vale raíz de 20. Estos son los valores que hay que reemplazar en esa ecuación por su igual. X vale raíz de 5, que multiplica a X raíz de 5 menos Z raíz de 20 sobre X raíz de 5 más raíz de 2 por la raíz de 5 menos la raíz de 2. ¿Sí? ¿Es esa la situación? Sí, profe. Perfecto. Si es esa la situación, A más B por A menos B. A más B por A menos B es igual a A cuadrado menos B cuadrado. O sea que en este denominador va a ser igual a cuadrado menos b cuadrado. Va a ser raíz de 5 al cuadrado menos la raíz de 2 al cuadrado. ¿Sí? Ah, sí. Y fíjese que esto se va a ir con esto y esto se va a ir con esto. Si lo toma bien la cámara y lo va a ver. ¿Y qué me va a quedar? 5 menos 2 abajo. O sea que abajo me va a quedar 5 menos 2, que es igual a ¿cuánto? Son 3. ¿Sí? Sí. Bueno. Raíz de 5 por raíz de 5 arriba. Raíz de 5. Al cuadrado menos la raíz de 5 por la raíz de 20. ¿Sí? Esto se fue con esto y acá quedaron 5, que se va a restar a ¿cuánto? ¿Sí? Hay que quedar la raíz de 5 por la raíz de 20. ¿Sí? Raíz de 5 por raíz de 20. Me da 10 el resultado. Raíz de 5. Como es producto, se puede poner todo bajo la misma raíz, porque es raíz cuadrada. O sea, yo puedo poner todo bajo la misma raíz. Y ahí da 5. Y tener 5 por 20. Adentro tener 5 por 20. ¿Sí? Igual. 5... menos la raíz de 5 por 20 son 100 sobre 3. Me quedan 5 menos 10, porque 10 por 10 son 100. La raíz de 100 es 10. Sobre 3. Da menos 5 sobre 3. Me da menos 5 tercios. Ah, bien. Porque justo tenía un apunte y no había puesto que se puede hacer diferencia de cuadrado en raíz. Ah, bien. Sí, eso se resuelve así, ¿ves?
Listo, chicos. Bueno, ejercítese para el lunes, ¿sí? Ok, profe, gracias. Nos estamos viendo el lunes, chicos. Que anden bien. Profe, hasta el lunes, que esté bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos el lunes, hasta luego. Hasta luego. Que anden bien.